Mi nombre es Francisco Centurión. Francisco, hoy están acá, vienen del barrio desde La Porteña por el desalojo que se llevó a cabo la semana pasada. Sí, estuvimos por ese mismo inconveniente, estamos acá y apoyando a nuestro grupo de compañeros que estamos viniendo acá para pedir nuestro derecho. Tanto no tenemos derecho porque somos inmigrantes, pero estamos mirando a esta criatura que mañana son argentinos y que necesita un lugar donde vivir. Para eso. Son inmigrantes, son de nacionalidad paraguaya. Nacionalidad paraguaya, sí. ¿Cuántas familias son las que estaban ocupando el predio? Y tenemos como 200 personas tenemos ahí como asentados. Más los chiquitos, que son varios. ¿No? Sí, más los chicos que están ya... Ya por lo menos te digo que se acostumbra ya el lugar, somos de la zona, no vinimos de otra parte, somos de la zona, queremos esa parte de donde, aunque no es esa que nos pueda dar, que nos reubique en otra parte. ¿Hace cuántos meses estaban ya ocupando allí en el barrio? Y hace dos meses que estamos nosotros, pero hay gente que está aledaño que ya hace 4 o 5 años que están ahí. ¿Cómo fue que llegan a ese predio las distintas familias? En tu caso, por ejemplo. En mi caso es mi necesidad primero, y otro es que vemos que el predio se usa como vertedero, se tira vehículos robados y animales muertos. Entonces queremos nosotros limpiar. No somos de la zona, no tenemos casa ahí, pero si entramos ahí, vamos a limpiar, vamos a mantener limpio y seguro la zona. Ahora hay alguien, una representante acá argentina, que está dentro de la municipalidad. Sí, es una compañera nuestra también que está aportando lo suyo, también por necesidad está acá. Y está 4 o 5 personas está adentro. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Qué van a hacer después de este desalojo que ustedes han tenido? Y queremos una solución, o sea, que una cosa que nosotros vamos a ver qué es lo que podemos hacer de acá. Además, no queremos tampoco ser fuertes ni tampoco resistirnos. Si hay derecho de ello, también tendremos nuestro derecho. Exigimos eso. Llegaron hoy movilizándose tempranito, en horas de la mañana. ¿Y qué fue el incidente que pasó acá enfrente? Y no quería que cortáramos la calle directamente. Y nos sacaron. Porque no tenemos derecho, como somos inmigrantes, dicen que no tenemos derecho a cortar la calle. Que cada uno se vaya en su país. Eso es lo que la policía nos dijo. Sí. Somos manifestantes en nuestro país, dice. Pero si nosotros tenemos todos hijos argentinos, tenemos igualmente derecho, igual que los argentinos, los peruanos, tenemos todo el mismo derecho. Si venimos a pedir un previo baldío. Nadie cuida ese predio, está lleno de basura. Tienen que ir a verlo también, para que vean cómo está la realidad de ahí del barrio. Todo lo que es la ribera y ese predio que venimos a pedir. Y no fuera. Y claro, tendrían que acercarse, la verdad, para que vean la realidad, lo que es toda la ribera, lleno de basura. Y el predio que pedimos, que limpiamos nosotros, Yuyala sí había, y lleno de basura. Animales muertos, autos robados, de todo iba ahí.